Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy con Kate Ambrose hablando de las inversiones privadas, la inversión privada en América Latina, las tendencias. Y en este bloque, decía cuando nos hemos ido a la pausa, Kate, nos vamos a ocupar un poco de ese tema del posicionamiento que tú me contabas estos días de atrás cuando hemos hablado para preparar el programa, del posicionamiento que Latinoamérica está empezando a ocupar en el tema de tech. Sí. Hay una frase, y decís vosotros en vuestro informe, en el último informe, que América Latina se está posicionando como una de las grandes oportunidades globales para inversores y corporaciones tech. Explica un poco lo que está detrás de esa frase importante, contundente, ¿no? Sí, bueno, la verdad lleva años desarrollándose esa oportunidad y es muy alentador ver lo que se está realizando en América Latina en este espacio, porque desde hace 6, 7, 8 o 10 años estamos viendo venture capital entrando en startups en América Latina y ahora estamos viendo el fruto de esta inversión. De hecho, el año pasado fueron casi 2.000 millones de dólares que se invirtió en startups, en venture y en tech en América Latina, que es doblar la cifra del año anterior, que fue también doblada desde el año anterior. Entonces hemos visto saltar de medio mil millones, 500 mil millones, hasta casi 2.000 millones el año pasado. ¿En qué se está invirtiendo? Pues en las grandes oportunidades de fintech, por ejemplo, de tecnología financiera. Eso es llamativo. El tema del fintech tiene un crecimiento espectacular. Ha captado un porcentaje, el mayor número tanto de inversiones y transacciones como de dólares invertidos el año pasado fue por el sector fintech, porque como sabemos, en América Latina históricamente ha habido un gran porcentaje de la población que no tiene acceso no a bancarizada. Bancos no bancarizada. Exacto. Exactamente. Entonces, en los últimos 5 o 6 años hemos visto saltar empresas en espacio de muy poco tiempo. Uno de los ejemplos interesantes es Nubank de Brasil, que en el espacio de 6 años es un unicornio con una valuación alrededor de los 4.000 millones de dólares. Es el quinto emisor de tarjetas de crédito en Brasil por encima de Citibank y la verdad el crecimiento ha sido espectacular. ¿Y qué ha pasado? Que es llamativo de estar en no bancarizados a dar el salto en el tema tecnológico, de pagar con el teléfono, smartphone. ¿No? Porque la penetración de teléfonos inteligentes en América Latina a nivel global es el tercer mercado a nivel global de adopción de teléfonos inteligentes y muchas personas que no tenían teléfono tradicional o acceso al internet lo están haciendo a través de sus móviles. Esto también genera muchas oportunidades para el e-commerce, ¿no? Pues sí, estamos claro. viendo la que también, expansión. Sí, sí, que también hay un desarrollo muy llamativo en los últimos 2 años. ¿No? Mercado Libre lleva muchos años, pero en ha habido nuevo. En toda la región. Mercado Libre ha levantado el año pasado una enorme infusión de dinero internacional para firmas globales que están apostando para el crecimiento de e-commerce en América Latina, pero también hay muchos e-commerce a nivel región que nuevos, ¿no? Y sabemos también el cuento de Rappi, que lo vemos en todos sus supermercados. Rappi es el de... Entrega a domicilio. Es un startup colombiano que será muy conocido todos los televidentes de América Latina, de Colombia, ¿no? Pero están entrando fuerte en muchos otros países. En Brasil, ¿no? En México, están entrando muy fuerte en este last mile delivery, entrega a domicilio. Entonces, todo el área de logística, entrega detrás de fintech y transporte con el área tipo Uber, pero los Uber que vemos en América Latina es el otro área muy dinámico. Entonces hemos visto unicornios como Son Rappi, que está entregando comida y otros productos a domicilio en ciudades por toda América Latina, como en transporte con los startups de 99 taxis en Brasil o otros startups de ese mismo tipo, que son los Uber de la región, ¿no? Y un fenómeno, te pregunto, pero me da la impresión a mí como espectador curioso en los últimos tiempos, es que la mayoría de estos startups tardan poquísimo tiempo en regionalizarse, o sea, lo empiezan haciendo en Colombia o en Brasil o donde sea, pero enseguida tienen unos núcleos de países. Bueno, pues sector tecnológico es mucho más fácil hacer esto que en otros sectores. Eso dicho, siempre hay desafíos y sobre todo entre Brasil y lo demás de la región se ve la diferenciación. Eso dicho, hay un caso súper interesante del año pasado. No sé si has visto estos scooters que son tan populares ahora mismo a nivel global. Entonces estuvimos en México a Green, que fue el startup tipo scooter más popular de este país y una fusión entre Green y Yellow de Brasil que se fusionaron para crear
crear una plataforma a nivel regional de scooters eléctricas y entonces y con un nuevo, ya han nombrado un nuevo nombre y están lanzando a nivel parregional, ¿no? Entonces sí que vemos esos casos. Sobre todo en el tema de tech, como dices, porque es más fácil quizás que en otros sectores. Sí, sí, efectivamente. El tema de los unicornios, es decir, los startups sí. que llegan a los 1.000 millones sí. de valoración. Bueno, de dólares. Lo que hay que notar ahí es la infusión de capital que está entrando en este espacio. Hace simplemente 3 años no se podía hablar de un unicornio en Latinoamérica y hacía mucho tiempo que no teníamos, por ejemplo, un listado en bolsa, un IPO de un startup en América Latina. En los últimos 2 años ha sido realmente increíble el desarrollo. ¿Y por qué es ese cambio? Bueno, porque francamente a nivel global se ha realizado el gran potencial de América Latina. Estados Unidos y Europa son mercados bastante maduros. Asia es mucho más complicado. Entonces, si bien vemos mucha inversión en tech en China y es un mercado líder en ese nivel global, no hay espacio, ¿no?, para competir con las plataformas chinas. Tienes a los Alibaba y los Tencent que ocupan ese espacio. Entonces, en América Latina realmente se está posicionando como el tercer mercado a nivel global, también para firmas como Airbnb o Spotify, etcétera, que todos están haciendo prioridad de entrar en América Latina y en muchos casos adquirir a startups en la región o invertir en startups en la región que se están escalando. Pues clarísimo, tenemos que hacer una pausa aquí, pero cuando volvamos justo a este tema que abrimos la cortinilla un poco del tema de China, de Asia, de los inversores asiáticos en América Latina, que es una tendencia definitivamente importante de los últimos tiempos. Volvemos rápidamente, Globo Economía. Okay, bueno, un poco, estamos es en que imagen. se va.